chapatrianka ri kaktihai taluwich kakchikel ri kasheel e kakchikela ri kahotai. Lujo ni malaj rutzele huetz faru erik akchikel cholchi, janila matios rumaiz kope jiken, janila matios rumaiz etper jazamaj, jatak area jabritz ajol pitol, stilla ongik aslem, chukastilla ongin aok, richinjep elzitel jazamaj, jamatios ik chireri mayatalu huetz, rumari janu yaper iramagre, richiron kataluj rejachapel, kerichukan jamatios ik chireri kurpelio tuitpachil, utzipetikka chupam rejatijonik, wakamin katukirizaj, junkak aperaj chupam rejatijonik, janila matios utzipetik hum ekchik. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Kaktihaitaluch. En esta ocasión vamos a dar continuidad con las lecciones del año pasado. Estamos en la segunda etapa. Reciba un cordial saludo por parte de la comunidad lingüística Kakchikel de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Asimismo, agradecemos el espacio que nos brinda TV Maya, porque es un espacio que nos está funcionando como medio para la difusión de nuestro idioma Kakchikel, tan importante para la construcción de nuestra Guatemala intercultural que todos deseamos. En esta ocasión, tenemos preparado para ustedes una edición especial, donde recordaremos las tres elecciones que recibimos el año pasado, las tres elecciones que recibió Charlie. Vamos a recordar a nuestro amigo, quien seguramente ya los extraña, y estoy seguro, ustedes también lo extrañan. Así que continúen con nosotros, porque vamos a ver la primera parte de esta edición especial. Como pueden darse cuenta, estamos acá, en uno de los lagos más bellos del mundo, a orillas de él, el lago de Tzolojá, o Solola, como nosotros lo conocemos, el lago de Atitlán, como lo llaman también. Aquí se asentó uno de los primeros pueblos kakchikeles. Por eso es tan importante para nosotros realizar este programa acá. Bienvenidos nuevamente y acompáñenos, por favor. Wakamika, te cachas carina pejatijonic, richinkerin canataj, ronogelic o pacajolom, chukaris jamestajian. A continuación, vamos a conocer, vamos a recordar nuestra primera lección, el primer día en que conocimos a un amigo. Espero que ustedes se recuerden de ese amigo, se llama Charlie. Sí, Charlie los extraña mucho y nosotros, así como nosotros los extrañamos a ustedes. Así que, vamos a recordar cuando Charlie aprendió a saludar. Acompáñenos, vamos a ver esa escena. Toma cachiquen. ¡Quiero aprender kakchikel! ¿Y tú quién eres? ¡Yo! ¡Me llamo Charlie! Charlie, ¿y por qué te llamas así? ¡Porque así me puso mi papá! ¿Cómo se dice? ¡Buenos días! ¿No sabes cómo se dice buenos días? ¡Buenos días! Sí, pero en kakchikel, ¿cómo se dice buenos días? ¡No sé! ¡Por eso quiero aprender kakchikel! Bien. ¡Profe! ¡Quiero aprender kakchikel! Sí, vamos a enseñarte a hablar en kakchikel, no tengas pena. Cuando terminemos este programa, tú ya vas a saber hablar en kakchikel. ¡Sí, eso quiero! Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Buenos días en kakchikel se dice shaker. Dilo. Shaker. No shaker. 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 Exactamente, esa Q, esa K, es como cuando tú roncas. Haz. Exactamente. Tú tienes que hacer shaker. Dilo otra vez. Saker. Exactamente. Saker. Muy bien. Ahora bien, ¿pero qué pasa saker, si estamos? Profe. Saker tijonel. ¿Por qué tijonel? Porque profesor en kakchikel se dice tijonel. Saker tijonel. Muy bien, te felicito. Sí. Tú te mereces un premio. Shkakij. No es kakij, es shkakij. Como cuando tú tomas agua. ¿Tú has tomado agua? Sí. Vale, ¿cómo haces cuando tú tomas agua? Hago. No. Exactamente, así haces. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, Charlie aprendió a decir shaker, shkakir, shokaka, que es muy importante dentro de nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saludar. Espero que ustedes allá en casa estén repasando también y que estén saludando en idioma kakchikel. Recordemos que Charlie también aprendió una canción. A ver, ¿quién se recuerda de esa canción? Sí, seguramente ya se recordaron de esa canción. Es una canción muy bonita.
se puede utilizar en tres tiempos: por la mañana, por la tarde o por la noche. Vamos a ver, hagamos una pequeña prueba. Necesito que todos cantemos ahí donde estén por la mañana. Aprovechando que estamos con este sol hermoso, cantemos por la mañana. Hun, Kai, Oshi. Saker, 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 Saker. Ache, Awash. Otra vez. Saker, 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 Saker. Otra vez, otra vez, otra vez. Vaya, otra vez. Otra vez, otra vez. Hun, Kai, Oshi. Saker, 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 Saker. Acher, Awunch. La segunda parte. Inguts, 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 Inguts. Matios, Kari. Otra vez. Inguts, 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 Inguts. Matios, Kari. Muy bien, Charlie, te felicito, eres muy inteligente. Muy bien, luego de haber recordado la primera lección, vamos a recordar ahora la número 2, o sea, la segunda lección. A ver, ¿de qué se trató la segunda lección? Recordemos. Estoy seguro que algunos dijeron, ¿será esto o será lo otro? Bueno, lo importante es que estén practicando nuestro idioma, ¿no? Pero para recordarles, les voy a decir. La segunda lección se trató sobre las partículas interrogativas, asimismo sobre las formas para despedirse. Ah, y espero que ahora, si ustedes encuentran a alguien por la calle y les dicen, ustedes se recuerden de eso. Bueno, vamos a ver ahora a Charlie cómo hizo él para aprender las partículas interrogativas y también las formas de despedirse en idioma kakchikel. Los invito a que nos acompañen y vamos a ver a Charlie. Recordemos. ¿Se te quedó? Mejor otra vez, profe, otra vez. Pero despacio, profe, por favor, despacio. Quiero aprender, pero despacio. Vaya, está bien, lo voy a hacer despacio. Dice: Toc sin el chivo choch, sin chap el candinute. Ah, ahora sí. Toc sin el chivo choch, sin chap el candinute. Muy bien, la segunda línea dice: Rumari, yin shin pig. Tachajir kawi. Rumari, yinshimpir, tachajir kawi. Muy bien, yo también. Cantemos todos. Kai oshi. Tokshinel chivochot, shinchapes kaninute. Rumari, yinshimpir, tachajir kawi. Sharumawi kari, rinute shupir chuwe. Muy bien, Charlie, sí, lo hiciste profe, muy bien, profe. Te felicito. Ay, gracias, eres profe. Muy inteligente. Estoy aprendiendo kakchikel. Ajá, pero claro, por supuesto, pero claro, tendrás que repasar. Bueno, como se habrán dado cuenta, aquí Charlie, bueno, se le dificultó un poco cuando él tuvo que aprender la canción, ¿verdad? Pero eso es común. Eso es común cuando nosotros aprendemos un idioma. Va a haber una etapa y se va a volver difícil, nos va a costar, pero después el producto es mejor y por supuesto los resultados son satisfactorios para cada uno de nosotros. Así que gracias también por estarse esforzando en el aprendizaje de nuestro idioma kakchikel. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Matios, gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a recordar nuestra tercera lección. A ver, ¿de qué se trató nuestra tercera lección? Les voy a dar una pista. Ahí aprendimos a decir trabaja, trabajen. También aprendimos a decir siéntate, párate, ajá. Estuvimos hablando sobre las instrucciones en idioma kakchikel, verbos que vamos a utilizar para dar instrucciones. Bueno, aquí también estuvo nuestro amigo Charlie, él también estuvo ahí ayudándonos. Entonces, los invito a que vayamos y recordemos cómo hizo Charlie para aprender esta parte del idioma kakchikel. Yo necesito de tu ayuda ahora, ¿me quieres ayudar? Sí, profe. Bien, tú pusiste atención en la lección anterior, ¿cierto? Sí, profe. Atención. ¿Cómo se dice trabaja? Cuando tú le digas a un compañero trabaja, ¿cómo se lo vas a decir? ¡Casa más!
casa mag. Muy bien, Charlie, te felicito. Así estás. Sí, muy sí, bien. Sí, 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 sí. Vamos a ver. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, ya en plural? Ahora viene uno en plural. ¿Cómo diría yo? Yo, por ejemplo, si yo les quiero decir a todo nuestro público, yo les quiero decir, escuchen. ¿Cómo les voy a tener que decir? Tihuacashah. Exactamente. Tihuacashah. Ajá, Tihuacashah. Muy bien, Charlie, qué inteligente eres. Te voy a dar un premio. ¿Tú quieres un premio? Sí, 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 qué premio. Te voy a enseñar, te voy a enseñar un trabalenguas. ¡Premio! El premio es el trabalenguas, porque con un trabalenguas tú vas a agilizar todos los órganos, estos órganos que se llama aparato fonador, ya que en español existen... ¿Aparato qué? Fonador. Muy bien, ahora yo también les quiero decir algo. Bueno, ¿y ustedes se recuerdan de trabalenguas? A Charlie le enseñamos un trabalenguas. Espero que ustedes también se sigan recordando de ese trabalenguas. En idioma cachiqué el trabalenguas es... Ajá, les voy a dar una pista. Empezaba así, casamaj, casamajachi. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hizo Charlie y luego ustedes necesito que lo repasen en casa porque los trabalenguas son muy útiles para el aprendizaje de cualquier idioma nuevo. Nuestro trabalenguas dice así, casamaj, casamajachi. Ahora tú, Charlie. Casamaj, casamajachi. Ahora bien, dice, coxamaj, kishsamaj, kesamaj. ¿Otra vez? Coxamaj, kishsamaj, kesamaj. ¿Otra vez? Coxamaj, coxamaj, kishsamaj, kesamaj, kesamaj, kesamaj. Muy bien. Luego dice, ni, ni, sha, kasamaj, kasamaj. Una vez más. Ni, ni, sha, kasamaj, kasamaj. Ahora solo tú. Ni, ni, sha, kasamaj, kasamaj. Muy bien. Ahora dice. ¡Voy aprendiendo! Exactamente, estás aprendiendo. Kesamuj ka, kishsamuj ka. Otra vez. Kesamuj ka, kishsamuj ka. Solo tú, ahora solo tú. Kesamuj ka, kishsamuj ka. Ahora bien, dice. Kosamaj ka, kasamaj achi. ¿Sí? Kosamaj ka, kasamaj achi. Otra vez, solo tú. Casa-mur-ca-casa-mur-a-chi. Muy bien, ese es el trabalenguas. Claro, tú tienes que decirlo rapidito. A ver, tú di. Casa-mur-casa-mur-a-chi. Casa-mur-casa-mur-a-chi. Muy bien, y así vas a hacer con cada una de las líneas. ¿Otra vez? Casa-mur-casa-mur-tijonel. Ajá, no, a-chi, no tijonel. O sea, bien, quieres... ahora recordemos, ¿y de qué hablamos en la lección número 4? Muchos dirán, yo creo que hablamos de personas. Bueno, sí, en la lección número 4 aprendimos diversos términos que utilizamos para denominar a los diferentes oficios y profesiones comunes en nuestro entorno, ya que existen muchos, pero aprendimos únicamente los básicos. Ah, pero mucho ojo y mucho oído. No únicamente aprendimos el nombre de oficios y profesiones, también aprendimos ciertas partículas para poder decir yo soy maestro o tú eres maestra. Es decir, para dar a conocer nuestro oficio o nuestra profesión. Y no solo el de nosotros, sino también el de nuestros compañeros. Espero que ustedes sigan haciendo combinaciones con las palabras que les hemos enseñado, pues de esa manera podremos aprender mejor el idioma cachiquel. Vamos ahora a recordar esa lección. ¿Achikere? ¡Es un sombrero de un chupone! De un chupunel, ajá, es de un bombero, te felicito, Charlie, muy bien. Ajá, sigamos, el siguiente, bueno, ahora va a aparecer otro. ¿Quién utiliza este sombrero? ¡Ah! ¡Lo utiliza mi papá! ¡Ah! ¿Lo utiliza tu papá? ¡Sí! ¿Y qué es tu papá? ¡Ticonel! 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 Ajá, es decir que tu papá es agricultor. Otro, vamos a ver, ¿y este? ¿Qué sombrero es? ¿Quién utiliza ese sombrero? ¡Callinel! Ah, es de un callinel. Ajá. ¡Callinel! ¿Qué es un callinel? Es un vendedor. Un vendedor. Muy bien, vamos con dos, ya solo dos, porque de lo contrario se nos va a agotar el tiempo y todavía tenemos muchas cosas que hacer. A ver, aquí va a aparecer otro.
qué, de quién utiliza este sombrero? No sé. ¿No sabes? Pero en español sí sabes quién. Lo utiliza un policía. ¿Lo utiliza un policía? Sí, bueno, policía. Ajá, policía en cachiquel se dice pot. Pot, ¿sí? ¿Cómo? Y ahora bien, ¿quién utiliza este sombrero? Lo utilizan unos señores que hacen casas. Ah, lo utilizan unos señores que hacen casas. Ajá, pues sí. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se les llama a esas personas? Espérenme un poquito. Ajá, lo utilizan los ajzak. ¿Todos juntos? Ajzak. Una vez más. Ajzak. Ajá. Así se les llama a los albañiles o constructores, si así les queremos llamar. Pero muy bien, Charlie, tú muy bien. ¿Y cómo? Ah, ahora dirán, cierto, yo aprendí eso. Bueno, espero que no se les haya olvidado. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a recordar una pequeña canción. Una canción que aprendió Charlie. Ajá, una canción que aprendió Charlie. Espero que ustedes estén en casa y que estén utilizando esta canción, no sé, con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos. Si ustedes ya tienen hijos o tienen alumnos, es bueno que utilicen estas canciones. ¿Por qué? Porque solo así podremos nosotros seguir fortaleciendo y no solo el idioma cachiquel, sino cualquier idioma maya de nuestro país. También pueden ser otros idiomas. Chupunel, chupunel, aninakni pepape, kanganin, kanganin, kanganin ni pepape, ni jote, ni shule, ni pae chukantzuye, ni kikot parukasle. Muy bien, Charlie, muy bien. Te felicito. Qué inteligente eres. Ya lo he dicho muchas veces, qué inteligente eres. Esperamos que todo lo que estemos recordando ahora les esté ayudando para retroalimentar, para recordar las lecciones pasadas. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos asimismo el interés que manifiestan hacia el aprendizaje de nuestro idioma cachiquel. Estamos recapitulando, estamos recordando, pues es la única manera de aprender un idioma. Muy bien, ahora recordemos un poco sobre la lección número 5. A ver, ¿de qué se trataba la lección número 5? Exacto, en la lección número 5, Charlie conversó en idioma cachiquel. Recordemos el momento en el que él conversó en idioma cachiquel con mi persona. Acompáñenos. ¿Repasaste también las frases para la presentación en idioma cachiquel? ¡Ja! ¡Ja, te goné! Eso sí lo aprendí bastante bien. Tapir peca, Charlie. Dilo, vamos a ver. Todos te queremos oír, ¿sí? Jun, Kai, Oshi. Ajá, muy bien. ¿Y Alan? Ja. Yalan Utsan. Te felicito. Estoy seguro que también todos los que nos están viendo, ellos también ya. Esta conversación también se las dimos a ustedes. Ustedes tienen esta conversación y también les invitamos a que ustedes practiquen esa conversación y que formulen otras, porque solo así podremos aprender nuestro idioma cachiquel. Asimismo, déjenme recordarles, en esta lección aprendimos a pluralizar sustantivos. De hecho, le dejamos una tarea a Charlie. Ustedes también tuvieron una tarea en casa. Y si es la primera vez que ustedes ven nuestro programa, bueno, les comentamos que acá las personas también tienen tareas, que por supuesto tienen que hacer a conciencia si desean aprender nuestro idioma cachiquel. Recordemos un momento de la lección número 5. Sí. Vale. Me gusta. Está bien, empecemos, Charlie. Empecemos. Jun, Kai, Oshi. A ver, ¿qué sonido produce este animal? Hace exactamente, porque ak es cerdo, ¿verdad? Vamos a con el otro. Ahora, ¿y este animal? K.
¿qué sonido produce? Ah, muy bien. Un tsi. Un tsi. ¿Tú tienes un tsi? ¿Tú tienes un tsi? No tengo perro, pero quiero tener un perro. Ah, muy bien. Bueno, a ver, ¿y este animal qué sonido produce? Miau. Miau. Muy bien, Charlie, qué inteligente eres. Seguramente allá en casa también lo están haciendo así como tú, así que no hay problema, ¿verdad? Bueno, si exacto es un mes. Dilo tú también. Mes. Mes. Ajá, mes. Exactamente. Mes. Muy bien, Charlie. Ahora bien, ¿y este otro animal qué sonido produce? Bueno, aunque suene más a un perro, es un pato, ¿verdad? Es cuá, cuá, cuá. Es lo que hace un pato. ¿Y cómo decimos pato en idioma cachiquel? Patish. Exactamente, patish. Charlie. Muy bien. Vamos con el otro sonido. A ver, ¿qué sonido produce este animal? ¡Kikiriki! Hace kikiriki. Exactamente. Ese es el sonido que produce. Esto es conocido como mamá uk. Mamá uk. Otra vez, mamá uk. Mamá uk. Muy bien, Charlie. Te felicito. Vamos con uno más. ¿Sí? Uts. Uts. Déjame ir. Utska. Jarer junchik. ¿Así qué? Ruchabel de junchik opre. Ah, muu, ¿verdad? Es un wax. ¿Cómo? Wax. Ajá, es un wax. Muy bien, Charlie, te felicito, qué inteligente eres. Vamos con el último, ¿sí? Ja, uts. Uts. Utska. Achkeru chapel de un chico pre. Ese. No sé, ¿hace kikiriki? No, no hace kikiriki. ¿Cómo hace? ¡La gallina! Muy bien, entonces ahora tenemos que ver lo siguiente. Si nosotros ya nos dimos cuenta, cada lección va acompañada de otra. Es decir, no damos una lección sin que tenga continuidad. Y esto es algo evidente en las lecciones que damos continuamente. Ahora vamos a recordar nuestra lección número 6. Estamos llegando a la parte final de esta primera parte de nuestra edición especial. Y la lección número 6, ¿de qué se habrá tratado? De algo muy importante, de algo que todos vamos a utilizar, de algo que utilizamos todos los días. ¿Qué es eso? Bueno, son muchas cosas que utilizamos todos los días, pero en esta ocasión aprendimos números. Fue como la primera parte de los números en idioma cachiquel. Aprendimos a decir waish, hun, kai, oshi, kahi, bo'o, y ustedes seguirán en casa. Y estamos seguros que ustedes ya saben muchos números, así como Charlie, él ya sabe muchos números. Vamos ahora a recordar un momento cuando Charlie estaba aprendiendo los números. No le fue tan fácil, así como a nosotros cuando aprendimos nuestro idioma. No fue nada fácil, pero sí lo pudimos hacer porque manifestábamos interés en el aprendizaje de nuestro idioma. ¿Cómo se dice? ¡Yo tengo 5 quetzales! Muy fácil, Charlie. Te dice Rinko bo'o numa'uk. Otra vez más. Rinko bo'o numa'uk. Ahora tú. Rin, o, o, numa, uk. Ajá, rin, o, o, numa, uk. Muy bien, Charlie. Son quetzales, tejoner. Sí, son quetzales, Charlie. Son quetzales. Ahora bien, son 5 frases. Vamos a ver, ya agotamos esta. Dime otra frase. Tejoner. ¿Cómo se dice hace 3 años? Hace 3 años se dice Oshi, huna, chikir, kan. Oshi, huna, chikir, kan. ¿Tú? Oshi, huna, chikir, kan. Ajá, oshi, huna, chikir, kan. Oshi, huna, chikir, kan. Así es, Charlie. Dime otra pregunta, ¿sí? Junka y oshi, kajibo o waki, buku o tsakik elhi, la jugru winu a, la jugru wiwaken, la jugru winu a, la jugru wiwaken. Janila Mateos, Charlie. Janila Mateos. Rumat Kopejikin. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, es así como estamos culminando la primera parte de nuestra edición especial. Ya vimos las primeras 6 lecciones. Rinapektak wakitijonik, richinikas chikel chaper. Koyopekka, chiustak astel, chiustak ankanak kampan y holom. Bueno, les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en este programa. Los invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos la segunda parte de nuestra edición especial y posteriormente las lecciones para este año.
son nuevas lecciones, es la continuidad de las lecciones que ya hemos recibido, pero son importantes. Podríamos pasar toda una vida aprendiendo e investigando sobre el idioma kakchikel, ya que es un idioma rico y diverso. Hanila matios rumaish kopakikin, hanilan kamatioshik chererahav, rumari iramah, hakari ahav, stikohekanirikin, hakari hasti ya onzakil chifamritei. Gracias y bendiciones del Creador y Formador.